Efectivos de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Cauca lograron la captura de Jesús Waldo Fernández Muñoz, alias Chucho Lucas, cabecilla de escuadra del Frente José María Becerra del ELN, ideólogo del Frente de Guerra Suroccidental de la mencionada organización delictiva. Este cabecilla del ELN delinque en zonas rurales de los municipios del Tambo, Argelia, El Patí, entre otros municipios del sur del departamento del Cauca, desde hace aproximadamente 29 años. Esta persona era el encargado de coordinar las redes de apoyo de estos municipios, aprovechando su profesión o su actividad como agricultor. Alias Chucho Lucas fue una persona que en el pasado ubicó una carga explosiva de gran poder en la entrada del municipio de Balboa. Estos hechos ocurrieron hacia el año 2012 y además ordenó la realización de retenes a vehículos de servicio público y pintar consignas en las carrocerías de estos vehículos tipo buses y camiones con emblema de esta organización terrorista. Igualmente participó de manera activa en hostigamientos contra miembros de la fuerza pública.